Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Mi nombre es María Juliana Armendari, yo soy odontóloga, pertenezco al programa de médicos comunitarios perteneciente al municipio de Maipú, a la Secretaría de Salud y Acción Social, y en este caso quería informarles sobre la invitación que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud para participar de la Semana del Bienestar que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 14 de septiembre acá en Maipú. Bueno, los objetivos de esta Semana del Bienestar como objetivo principal la creación de comunidades saludables en el cual van a estar participando profesionales del municipio de Maipú, van a estar participando profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires junto a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, esto se va a hacer mundialmente. En esta semana nosotros vamos a estar trabajando con diferentes acciones y actividades el 13 de agosto en la Escuela de Santo Domingo perteneciente a la maestra Lorena Zubiarraín. En este caso vamos a estar atendiendo a nenes de la primaria, que son 15 en total, 7 del jardín, y tenemos un cronograma de actividades de las cuales vamos a realizar talleres para los padres, para los docentes, y bueno, con todos los profesionales presentes vamos a realizar todo lo que es la atención primaria de esos nenes en cuanto a lo que es técnica de cepillado, rehabilitación de sus bocas y bueno, lograr que tengan una alta básica en lo que es la salud odontológica. El lema es ampliando y fortaleciendo entornos saludables, en el cual vamos a participar todos estos profesionales que van a estar concurriendo a Santo Domingo el 13 de agosto. Esta invitación por parte de la OPS es muy importante para nosotros porque bueno, nos permite trabajar sobre lo que es la promoción para la salud y bueno, ver el compromiso que tiene el municipio de Maipú ante estos niños. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. El agua segura y la no contaminación del suelo reduce enfermedades. Toda la ampliación cloacal se realizará con recursos municipales. El 90% de nuestros vecinos ya cuentan con el servicio de cloaca y muy pronto se llegará al 100% del servicio. Gracias a Dios, hoy en día en el hospital estamos relativamente bien. Yo creo que es muy difícil llegar al punto máximo que uno desea como hospital. Pero dentro de lo que es las comunidades vecinas, nosotros estamos en un punto que me parece que es muy importante.
Tenemos unas instalaciones que son, gracias a Dios, muy buenas, se están mejorando día a día. Me encantaría después que hicieras un recorrido por las obras del hospital, que son cosas que no ve la gente, pero que hacen el funcionamiento intrahospitalario. Ha habido muchísimas remodelaciones, cambio de estructura, nuevos consultorios, áreas de traumatología, se está pensando en mejorarlo paulatinamente. En el área traumatológica, por supuesto, gente, las personas individualmente no lo ven, pero hoy se están realizando intervenciones quirúrgicas impensadas hace un tiempo atrás en nuestra comunidad. Ten en cuenta que somos un pueblo chico, apenas somos 12, 13 mil habitantes y tenemos una cantidad enorme de profesionales que están trabajando en nuestro hospital y que están brindando un servicio que en muy pocos lados lo están dando. Obviamente que faltan algunas cosas que lamentablemente con el tema del dólar hoy en día no podemos instrumentarla, pero sí la satisfacción de ver gente que solucione sus problemas traumatológicos, pediátricos. Es enorme la cantidad de gente que se está atendiendo, estamos aproximadamente en un promedio de 4.000 personas mensuales. Por eso a veces, hoy casualmente llamé a una persona que se había quejado y siempre va a haber gente que se queja y yo los entiendo. Vos imaginate, querida, cómo vos vas a atenderte a cualquier parte, vamos a suponer en el banco, en donde sea, en una farmacia, y de 1.000 personas siempre vas a tener alguien que uno puede ser que se haya fallado en una buena atención, en un buen trato. Lamentablemente uno tiene que estar en ese tema para tratar de solucionarlo, de brindarle la mejor atención posible a la gente, y te puedo asegurar que hacemos lo imposible por brindarnos de la mejor manera. Hay veces que nos desespera no poder dar más. Estamos entregados, y en esto te soy absolutamente fiel, de cuerpo y alma al hospital. Estamos totalmente entregados al hospital. Si no se puede dar más es porque no tenemos los recursos necesarios, recursos humanos, no económicos. Gracias a Dios acá en lo económico se ha mejorado una barbaridad. No tenemos, siempre uno dice, prácticamente no tenemos restricciones económicas. Todo lo que se hace falta lo tenemos. Pero viste, la gente a veces te exige, doctor, un pediatra más. Mirá, nunca hemos tenido tantos pediatras en nuestro hospital. Nunca ha habido tantos pediatras. O sea, tenemos permanentemente lunes, martes, miércoles. Pero ¿qué pasa? Sábado. Y sí, los sábados tenemos un pediatra. Cada 3 sábados nos falta uno. Entonces, hay veces que justo vos te venís a atender ese día y hay un pediatra que suplanta, que tal vez no tenga la formación pediátrica necesaria que quiere la gente, pero bueno, es imposible a veces tener un pediatra, un cardiólogo, un neumonólogo, un reumatólogo, un clínico. Es imposible. Estamos hablando de una comunidad pequeña, donde los recursos tienen que ser manejados de la mejor manera. Ten en cuenta que hoy en nuestro hospital, te decía al principio que no tenemos prácticamente restricciones presupuestarias, y es muy cierto. Hoy el hospital se lleva el 55% de la participación de toda la municipalidad. O sea, no, uno no puede exigir más que eso, hay que distribuir los recursos de la manera que sea más conveniente. Nosotros tratamos de brindar al pueblo lo que el pueblo necesita, pero hay veces que estamos con algunas limitaciones. Y ten en cuenta que se ha logrado repartir las guardias de clínica médica, que es lo importante, ¿no? La atención de todos los días. Y hoy la tenemos cubierta. Y gracias a Dios, con cada vez mejores profesionales. Ahora, afortunadamente, se va a incorporar los días jueves un médico ex director de un hospital cercano, donde se va a integrar también a nuestro hospital a trabajar. O sea, más no podemos hacer. O sea, que la gente a veces no sepa disculpar. Porque yo entiendo, leo las críticas, ojo, ahí está, hay un sistema por el cual vos podés quejarte, podés decir que es lo que te parece mal, que a nosotros nos ayuda eso. Nos ayuda siempre y cuando sea, y lo recibimos de buena manera, que sea una crítica constructiva. Y yo trato de, no puedo llamar a todo el mundo, pero sí llamo generalmente a las personas a ver qué es lo que le ha parecido mal o en qué se lo pudo haber atendido mal. Pero también la gente a veces se tiene que poner en nuestra situación. Hoy, por ejemplo, una queja es que se tardó, no sé, unos días atrás, que se tardó en ser atendido en mesa de entrada. Vos imaginate, tenemos 4.000 atenciones. ¿Cómo haces vos para que no se pueda tardar un momento?
Yo a veces le pido a la gente que se ponga en el lugar del otro. Vos imaginate el ponerse en el lugar del otro. En el caso mío significa conocer cómo se manejan en otros lados. Yo tengo que mejorarlo a eso. Tengo que tratar de mejorar lo máximo posible. Pero yo sé muchas veces que esa misma gente no se queja en otros lados. Yo muchas veces me pasa que uno deriva un paciente a Mar del Plata, donde sea, y a lo mejor están 3-4 horas esperando. Y no son capaces de quejarse. Pero en nuestro pueblo están 10 minutos y sí se quejan. No me quejo de esa queja, no. Me ayuda a mejorarlo. Pero vos a veces ves buenas intenciones y malas intenciones. Yo te aseguro que nosotros le ponemos todo, tenemos la mejor intención de mejorar esto. Y ya lo dije en otra oportunidad, no importa qué es lo que uno entrega, porque uno está entregando la propia vida acá. Pero queremos y tenemos la satisfacción de que lo vamos a ir mejorando. En cuanto, y perdoname si querías hacerme preguntas, yo en la medida que voy recordando te voy diciendo, la incorporación del equipo de anestesiología fue un adelanto gigantesco, gigantesco para nuestro hospital. No tantos hospitales tienen la aparatología que tenemos nosotros. No nos olvidemos que las operaciones laparoscópicas acá no se hacían y hoy ya no se deriva a nadie. Hoy ya no se deriva, prácticamente son muy pocas las derivaciones que se están haciendo. Obviamente que hay especialidades puntuales que no podemos tener. Vos podés decir, no, pero no tenemos un hematólogo. Y sí, no podemos tenerlo, es imposible. Porque ¿cuánta patología es? Uno va al grueso de la patología. Recursos hacen falta en alguna situación, como por ejemplo el famoso arco en C, que es lo que nos permite no derivar ciertas fracturas que no se pueden operar. Pero son cosas que están hoy inaccesibles con el tema del dólar. Habíamos tenido la posibilidad de comprar últimamente un ecógrafo nuevo para hacer ecodoples arteriales y no derivar más esa situación, pero ahora con el tema del dólar se nos puso otra vez muy lejano. Permanentemente, gracias a Dios, se han incorporado mucha gente y gracias a Dios la política del el hospital, del hecho de tratar bien a la gente, se ha ido beneficiado mucho. O sea, yo creo que los médicos hemos comprendido de que muchas veces nuestros problemas personales los tenemos que dejar de lado en aras de tener una mejor relación con la gente. Sin embargo, bueno, otro logro que me parece muy importante, creo que ha sido el puntapié inicial de esto, es tener una muy buena relación con todos. Con todos, políticamente. No te escapa de que el hospital siempre se manejó políticamente. Y hoy, afortunadamente, la mayoría de los concejales han ido entendiendo que el hospital no es un lugar donde buscar votos. Es un lugar donde le va a tocar a cualquiera dirigirlo mañana. Y en esa dirección de mañana va a necesitar a todos, independientemente de qué bandería política tiene. Uno no puede evitar cuál es su pensamiento político, pero afortunadamente tenemos una muy buena relación con todos los concejales, y eso lo destaco porque te facilita muchísimo, te facilita muchísimo. ¿Cuántas veces una situación estúpida podía desencadenar un problemón para quien dirigía la situación en ese hospital? Y cuando uno sabía, porque todo el pueblo lo sabe, que muchas veces eran direccionamientos políticos. Y hoy, gracias a Dios, el hecho de tener esa buena relación ha hecho que cambie absolutamente. Yo creo sentirme cercano a cada uno de ellos, no solamente cercano, sino que me relaciono como amigo con cada uno de ellos, y afortunadamente no veo una crítica destructiva en esta situación, al contrario. Yo les he pedido ayuda, tratan de ayudar, sabemos tener reuniones periódicamente, lo que está relacionado en que yo pueda solucionarlo, trato de solucionarlo, los escucho. Así que bueno, eso me parece muy importante dentro de la vida hospital, tener en cuenta que yo lo he vivido muchísimo esta situación, en cuanto a dirección política ha habido dentro del hospital, y siempre uno de los problemas ha sido ese, y hoy gracias a Dios no lo tenemos. Estamos a disposición de ustedes, no queremos cansar a la gente, lamentablemente uno tiene la palabra flor de piel, y a veces uno dice cosas que son las que surgen, pero sí me gustaría de que ustedes se den una recorrida por el hospital sin ninguna intervención de nadie. Las dos cosas son importantes. No tienen ningún tipo de taponamiento en la tarea para saber que acá no se esconde absolutamente nada.
Es más, ya les he dicho, que pasen directamente a cualquiera. No hay nada para esconder. Quien sea, quien quiera información, afortunadamente hoy nos manejamos en una forma absolutamente transparente dentro del hospital. Y eso quiero que no solamente se note, sino que lo vean. Así que puede estar, son dueños de andar por donde ustedes quieran y recorrer y ver lo que se está haciendo en el hospital. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.